Mitos al Descubierto. Una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Tobores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. El ataque planeado por Mola y Varela sobre Madrid, desde el suroeste, cruzando el río Manzanares por la Universitaria, había fracasado a comienzos de enero de 1937. Pero Franco y sus generales no renunciaban a conquistar la capital de España. El Estado Mayor de los Nacionales se fijó dos objetivos para 1937. La eliminación del Frente Norte, lograr el control de Vascongadas, Asturias y Santander y la conquista de Madrid. En los arrabales de la capital de España continuaba una batalla que se iba a prolongar hasta mediados de 1939. El sitio de Madrid, 1937-1939. El Estado Mayor franquista pensaba que podía cerrar la Bolsa de Madrid avanzando por los valles del Tajuña y del Jarama para cortar las carreteras de Andalucía y Valencia en las cercanías de la ciudad. Todos los suministros de la ciudad llegaban por Levante. Franco pensaba que embolsando la ciudad, esta se tendría que rendir y la victoria estaría asegurada y sería rápida para el bando nacional. Franco ordenó a comienzos de 1937 al Ejército de África lanzar una nueva gran ofensiva por el Valle del Jarama. Una ofensiva que iba a ser apoyada por las tropas nacionales de Moscardó, apostadas al norte de la ciudad. Si todo salía bien, era cuestión de pocas semanas la conquista de Madrid. La batalla del Jarama. En la Orden General de Operaciones número 9 del Ejército Nacional se ordenaba a las tropas nacionales mandadas por el general Orgaz. Forzar la línea del frente enemigo. Atravesar el río Jarama entre Vaciamadrid y Molino del Rey, avanzando al este del mismo río Tajuña y Henares hasta la línea Alcalá de Henares, Villalbilla, Pozuelo del Rey, Valdilecha, Perales de Tajuña, con objeto de interceptar las comunicaciones de Madrid con Andalucía y Valencia por Aranjuez y Arganda, así como las que soslayándolas pueden llevar hasta Madrid por Alcalá. Este ataque estaba previsto que comenzase el 6 de febrero de 1937, en pleno invierno. Pero mientras los nacionales preparaban su nueva ofensiva por el Valle del Jarama, los generales republicanos Miaja y Pozas planeaban también una gran operación militar para salvar Madrid. Miaja quería lanzar una gran ofensiva cruzando el río Jarama, exactamente en la dirección contraria del avance que planeaban los nacionales, para hacerse con el control de las carreteras de Andalucía y Toledo. Aspiraba incluso a cortar la carretera de Extremadura. Quería embolsar a los sitiadores, convirtiéndolos en sitiados. El ataque se fijó, tras varios retrasos, para el 12 de febrero de 1937. Los dos ejércitos iban a chocar de manera brutal cuando uno se lanzase contra el otro. A comienzos de febrero, el mando nacional quiere aislar Madrid en una maniobra amplia por el este, atacando, pasando el Jarama, tratando como objetivo primero Arganda y pasar hacia Alcalá, de forma que aislar a Madrid de Levante y del resto de la zona republicana. Ese objetivo, que quizás se hubiera podido conseguir meses antes, en ese invierno ya del año 37, de comienzos del año 37, el mal tiempo, el endurecimiento de la defensa, el Ejército Popular de la República ya se ha constituido, las brigadas internacionales están fogueadas, el material soviético es abundante y tecnológicamente muy superior al nacional, hace que la ofensiva nacional se vaya embotando poco a poco. Porque esa diferencia cualitativa inicial a favor del Ejército Nacional se ha ido borrando y el Ejército Popular de la República tiene ya cantidad y calidad. Además, habiéndose dado la circunstancia de que en esa misma zona del Jarama tenía previsto desencadenar también
un contraataque, había una concentración de fuerzas, con lo cual prácticamente es lo que sucede en el Jarama durante casi un mes. Es una lucha entre efectivos del ejército de tierra muy iguales, pero con superioridad aérea republicana, con una manifiesta ventaja por parte del defensor, que tiene más cerca del campo de batalla sus órganos logísticos y sus órganos de mando, mientras la cadena logística del Ejército Nacional está muy alargada y aquellas unidades que habían salido de África están muy batidas y con muchas bajas, con lo cual acaba agotándose la ofensiva por consunción. El 10 de febrero de 1937, el primer tabor de tiradores de Ifni cruzó mediante un golpe de mano el puente de Pindoque, sorprendiendo a los centinelas de la 12ª Brigada Internacional que lo guarnecían. Comenzaba la batalla del Jarama. El general Varela ordenó al comandante Molero, al frente de los tiradores de Ifni, que apoyado por un grupo de zapadores se lanzase a la bayoneta calada y con granadas Lafitte para tomar el puente de Pindoque. Molero dio un golpe de mano con solo 20 hombres. En el puente no encontró centinelas rojos alerta. Mientras los tiradores de Ifni avanzaban, los zapadores nacionales comenzaron a quitar los explosivos colocados por los republicanos para volar el puente a la menor amenaza. Las tres ametralladoras Maxim que protegían el puente cayeron en mano de los atacantes sin causarles bajas. Los brigadistas internacionales que defendían el puente fueron pasados a cuchillo en combate cuerpo a cuerpo. La sorpresa y el éxito de la operación de los tiradores de Ifni no impidió que los republicanos lograsen explosionar una de las cargas de dinamita que habían colocado y que solo logró dañar parcialmente la estructura del puente. Los nacionales rompieron así el frente republicano avanzando 800 metros y consolidando una cabeza de puente en la otra orilla del Jarama. Dos días después, el 12 de febrero, los nacionales repitieron la operación en el puente de San Martín de la Vega. Las tropas nacionales de Asensio Cabanillas habían cruzado el río Jarama en fuerza, tomando la cima del monte Pingarrón, pero inmediatamente se vieron frenadas en su avance por falta de reservas. A pesar de todo, habían logrado cortar la carretera de Andalucía. Se combate por ambas partes con encarnizamiento hasta el día 13 de febrero de 1937. El Jarama se volvió rojo por la sangre de los combatientes de ambos bandos, que teñían sus aguas. Las tropas nacionalistas de Barrón enterraron a más de 1000 brigadistas internacionales como consecuencia de los enfrentamientos librados entre Ciempozuelos y la Cuesta de la Reina, en los alrededores de Aranjuez. Los soldados de Barrón estuvieron a punto de romper el frente en Arganda. Los nacionales no pudieron tomar Alcalá de Henares. La carretera de Valencia continuó abierta, aunque entre los kilómetros 17 y 21 quedó cortada, lo que no impedía que a Madrid siguiesen llegando suministros desde Levante. Largo Caballero, al darse cuenta de la importancia del ataque nacional, decidió sustituir al general Pozas por Miaja. El héroe de la defensa de Madrid fue nuevamente llamado para salvar la ciudad. Bajo sus órdenes, entre los días 13 y 23 de febrero de 1937, el recién nacido Ejército Popular de la República se lanzó al contraataque. El día 20 de febrero de 1937, en plena ofensiva republicana, Miaja arenga a sus soldados.
¡Soldados! Ha llegado la hora de que cada uno ocupe el puesto que le corresponde. Estamos atravesando otro momento difícil desde que comenzó la defensa de Madrid. Numerosos contingentes de tropas enemigas, perfectamente pertrechadas y técnicamente mandadas, tratan de romper nuestras comunicaciones con el exterior. Nada de eso ocurrirá. Hemos dejado encomendada la defensa de esa línea a verdaderos héroes. Nuestra decisión de morir antes que retroceder no la conoce bastante bien el enemigo y es necesario que, una vez más, se entere de ella. Mientras quede un solo soldado con vida, la defensa de Madrid continuará. Los enfrentamientos más duros de la batalla del Jarama se produjeron por el control de la altura del Pingarrón. El comandante de regulares Mariano Gómez Zamayoa, con 1.850 soldados, defendió con uñas y dientes el monte contra 7.000 soldados republicanos, 30 carros de combate e importante aviación. La posición cambió varias veces de mano a lo largo de los días que duraron estos sangrientos combates. Zamayoa logró conservar la posición a pesar de haber recibido 9 heridas de bala en el estómago y tener un 50% de bajas entre sus hombres. Por este hecho de armas, le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando. En el Pingarrón se produjeron los combates más duros de toda la Guerra Civil. En la batalla del Jarama se enfrentaron por primera vez, en campo abierto, los panzer alemanes contra los T-26 rusos. Los carros soviéticos demostraron ser muy superiores a los carros de Hitler. De esta derrota, los alemanes mandados por von Thoma sacaron una impagable lección para mejorar sus carros de combate y su forma de hacer la guerra mecanizada. Hay, además, prácticamente el primer empleo importante de la artillería antiaérea moderna, de la que luego se haría un papel trascendental en la Guerra Mundial. Cuenta la calle, el famoso piloto republicano, que le sorprendió la tremenda eficacia del fuego de los antiaéreos 88, que prácticamente anularon los ataques tanto de sus cazas como de los aviones de cooperación, como los rápidos Katyuska, y con una eficacia a la primera descarga. Le llama poderosamente la atención y así lo escribe en sus libros. ¡Fuego! ¡Fuego! El contraataque republicano fue un sangriento fracaso. El 23 de febrero de 1937, la batalla se podía dar por concluida. Ambos contendientes estaban literalmente agotados y al límite de sus fuerzas. Los defensores de Madrid habían logrado una nueva victoria, aunque a un precio enorme. Mientras tanto, ambos bandos luchaban con encarnizamiento por el control de Oviedo y de Málaga. La batalla de Guadalajara. 5 días después de concluida la batalla del Jarama, Franco y Mola tenían ya preparado un nuevo ataque para sitiar Madrid. Esta vez desde el norte, por Guadalajara. Esta operación debía completar el cerco de Madrid que la reciente batalla del Jarama no había podido lograr. Si todo salía bien, el poderoso ejército republicano del centro quedaría por fin aislado y Madrid se tendría que rendir. El peso de la operación se encomendó esta vez a las fuerzas italianas del CTV, poderosamente armadas, que contaba con gran cantidad de vehículos y que, tras su victoria en Málaga, querían demostrar al mundo el poder de las armas del fascismo.
La operación fue preparada por los propios mandos del CTV italiano para el 4 de marzo de 1937. Les apoyarían en su ataque las tropas de Moscardó y las que acababan de combatir en el Jarama. Los italianos tenían que romper el frente defendido por la 12ª División del general republicano Lacalle. Mientras se desarrolla la batalla del Jarama, en Málaga las tropas italianas, el que será cuerpo de tropas voluntarias, está llevando adelante una acción que acaba con la conquista de la ciudad. No puede intervenir en la batalla del Jarama, pero Mussolini quiere emplear ese cuerpo de ejército italiano en una acción independiente. Se sigue tratando de cercar a Madrid y se intenta ahora por el norte, a caballo de la carretera de Francia, de Zaragoza a Madrid. Y impone de alguna forma o peritoriamente el que sea prácticamente solo tropas nacionales. Quiere apuntar para su patria, para Italia, un éxito importante con ese ejército bien dotado y supuestamente formidable. Franco impone que le acompañe la división de Soria y se organiza el ataque desde Algora, rompiendo con una división. Las divisiones italianas eran menores que las republicanas, rompe una división y a continuación entra otra también en frente que avanza por la carretera que va pegada al valle de Tajuña. Esa acción que tendría que haber sido prácticamente en el día, ruptura y explotación hasta Brihuega y Torija, tarda 3 días en hacerse. Este ejército italiano sobrevalora sus medios, sobrevalora su eficacia y no cuenta en muchos casos con la información adecuada. Tan es así que en Almadrones hay una voladura en la carretera nacional que se tarda prácticamente un día en reparar la continuidad de esa vía de penetración, con lo cual se produce un retraso importante, retraso que ha añadido a un temporal importante de agua y frío, hace que la movilidad de estas tropas italianas pierda muchísimo, dando ocasión a venir las reservas del ejército republicano que están alrededor de Madrid, con lo cual el combate se va ralentizando, se va parando, y aunque hay un paso de línea, entran en línea otras dos divisiones italianas, una de ellas, la Littorio, que es profesional, acaban por imponerse el ejército republicano. Porque, entre otras cosas, también aquí cuenta con superioridad aérea. No tanto una superioridad aérea en número, cuanto que sus aviones pueden despejar desde aeródromos, aeropuertos de pistas de hormigón que no se ven afectadas por el temporal. La suma de esos retrasos, de esa inexperiencia y de esa relativa ineficacia italiana hace que se embote la ofensiva y que pierdan parte del terreno conquistado y quede para la propaganda del bando republicano como una gran derrota, lo que fue en líneas generales una medio victoria o una medio derrota nada más. Al frente de la operación estaba el general italiano Roatta. Su ofensiva se va a convertir en un fracaso total y rotundo. Su inexperiencia en la guerra motorizada y el mal tiempo resultaron determinantes. El exceso de confianza de los italianos y su desprecio por el enemigo les llevó a la catástrofe. El conocimiento de la presencia de los italianos en el frente fue un reactivo maravilloso. Los jefes y las unidades se disputaban el honor de ir a batirse con ellos. La oleada de entusiasmo que sacudió a nuestros combatientes facilitó las tareas del mando. Dolores Ibarruri, pasionaria, parecía tener razón. Madrid podía ser la tumba del fascismo. La guarnición había tenido que ceder mucho terreno y soportar enormes bajas, pero conservaba el control de la ciudad, aunque el precio que pagaban los soldados de la República por sus victorias en Madrid las convirtiesen en pírricas. Luego tenemos la derrota de Guadalajara. A raíz de esa derrota es cuando se produce la depuración, vamos a decir, del CTV, se transforman las divisiones y demás, y entonces
actúan activamente en la campaña de Vizcaya, la campaña de Santander, luego pasan al frente del Aragonés, vamos a decir, batalla de Alfambra, avance sobre Levante y finalmente la ofensiva sobre Cataluña. Desde mediados de la guerra, muchas de las divisiones del Cuerpo de Tropas Voluntarias, concretamente flechas negras, flechas verdes y flechas azules, la mayoría de los soldados eran españoles. Tenían mandos de los dos. Había unidades, a lo mejor había un batallón de asalto, por ejemplo, en alguna, que era todo italiano, pero el resto de las unidades, la artillería, vamos a decir, los técnicos, solían ser italianos, pero lo que era la tropa a pie, la infantería, eran soldados españoles mezclados con soldados italianos y con oficiales y suboficiales italianos y españoles. El 22 de marzo de 1937, la ofensiva italiana había fracasado. A petición de Quindelán y Vigón, Franco renunció a tomar Madrid. Los nacionales lo habían intentado tres veces sin éxito. A partir de ahora, su esfuerzo bélico se iba a centrar en el Frente Norte y luego en Aragón y Levante. Bueno, sencillamente porque el Estado Mayor franquista decidió cambiar, yo creo que este es un concepto decisivo, el centro de gravedad de la guerra. El centro de gravedad de la guerra había sido Madrid y está claro que el fracaso de Guadalajara incidió de una forma o de otra en la toma de decisiones del Estado Mayor franquista. Era evidente que después de cuatro fracasos, la batalla frontal, la cuesta de las Perdices, Jarama y Guadalajara, era necesario desplazar el centro de gravedad de la Guerra Civil Española. Y así lo deciden. Hay debate en el seno del Estado Mayor franquista, sí lo hay, pero sencillamente digamos que las posiciones más sensatas se inclinan a llevar la guerra al norte de España. Las tres batallas de Madrid, sus tres victorias defensivas, devolvieron la moral al Frente Popular cuando más la necesitaba. No todo estaba perdido. Con soldados como Miaja y Rojo, parecía que la República podía ganar la guerra. Negrín sustituye a Largo Caballero al frente del gobierno republicano. A pesar de que la República consideró las batallas de Madrid como una gran victoria, la verdad es que las cosas no iban nada bien para el Frente Popular. Miaja, amparado en su popularidad, lanzó una serie de advertencias sobre la pésima actuación del gobierno de Largo Caballero. Señaló que para ganar la guerra era necesario tener un mando único al frente de las operaciones militares, reorganizar el ejército popular y terminar con la tiranía de los partidos políticos y sindicatos, de sus milicias. Era necesario imponer la ley, el orden y la normalidad a la zona bajo control republicano. Miaja defendía la misma tesis que los comunistas, cuyo carné tenía, aunque sin ser un verdadero bolchevique. El gobierno de Largo Caballero se tambaleaba. Los comunistas, un sector del PSOE, incluidos algunos de sus ministros como Indalecio Prieto y Negrín, conspiraban abiertamente contra él. A Largo Caballero solo le apoyaban la CNT y la UGT. Los enfrentamientos de mayo de 1937 en la retaguardia republicana entre los trotskistas del POUM y sus aliados anarquistas frente a socialistas y comunistas mostraron la debilidad interna que carcomía al Frente Popular. De esta miniguerra civil, Largo Caballero salió sentenciado. Los comunistas y sus amigos eran cada día más fuertes gracias al apoyo de la URSS. Estaban decididos a quitar a Largo Caballero de la presidencia del gobierno. Era demasiado independiente y españolista. No estaba dispuesto a aceptar la dictadura silenciosa del PCE y los soviéticos con la connivencia de algunos socialistas. Las armas rusas eran fundamentales para la República, pero eran armas que Stalin vendía a muy buen precio y que eran pagadas con oro español, el famoso oro de Moscú. Su importancia no justificaba supeditar la República a los intereses de Moscú y de los comunistas españoles. El 14 de mayo de 1937, Largo Caballero fue obligado a dimitir. Se hizo cargo del gobierno el también socialista, pero abiertamente prosoviético, Negrín. El gobierno siguió manteniendo su sede en Valencia.
El socialista Indalecio Prieto ordenó, nada más tomar posesión de la cartera de guerra, lanzar una ofensiva sobre Segovia. Comenzaba la ofensiva de la Granja con el objetivo de embolsar y aniquilar a parte de las tropas nacionales de Madrid. El ataque republicano comenzó al amanecer del 30 de mayo de 1937, tropezando desde un principio con una terca resistencia de las tropas de Varela. El día 3 de junio de 1937, tras tres escasos días de combate, la ofensiva había fracasado. Esta derrota evidenció la debilidad del Ejército Popular. La República movilizó a todos los hombres disponibles. Muchos de los emboscados en la retaguardia fueron forzados a ir al frente. Cargos políticos y milicianos armados que paseaban sus pistolas por las calles y plazas de la España Roja, pero que nunca habían visto de cerca una trinchera, fueron obligados a ir al frente. Comisarios políticos como Antón, del Ejército del Centro y amante de la pasionaria, Santiago Álvarez, comisario del Ister, el comunista Santiago Carrillo, tuvieron que marchar al frente aunque solo fuese testimonialmente. Los comunistas tomaron esta medida como un insulto. En estas fechas muere el general Mola en accidente aéreo cuando iba a comprobar sobre el terreno los efectos de la ofensiva de Indalecio Prieto en La Granja. Su muerte provocó la separación en dos mandos distintos de las fuerzas nacionales. Se creó el Ejército del Norte, al mando del general Fidel Dávila, y el del Centro, el que luchaba en Madrid, mandado por el general Saliquet, que a su vez se componía de dos cuerpos de ejército, uno mandado por Yagüe y otro por Varela. La batalla de Brunete. El mismo día que entraban los nacionales en Bilbao, Indalecio Prieto, ministro de la Guerra de la República, ordenaba preparar una gran operación militar para los arrabales de Madrid. En julio de 1937, el Estado Mayor Central de la República lanzó una ofensiva en la zona de Brunete, cuyos objetivos eran quitar presión a los soldados republicanos que defendían Madrid y liberar in extremis al frente norte de una derrota total. El plan de Miaja y Rojo consistía en romper el frente nacional entre Villanueva del Pardillo y Navalagamella, para luego avanzar hasta Quijorna y Brunete, para lograr una cabeza de puente en la margen izquierda del Guadarrama, en dirección a Boadilla y Villaviciosa de Odón. Las tropas del Ejército Popular seguirían avanzando hasta Navalcarnero para caer sobre la retaguardia del Frente Nacional entre Móstoles y Alcorcón, o bien en el sector de Las Rozas y aislar en una gran bolsa a numerosas tropas enemigas. El punto elegido para la ruptura de las líneas nacionales iba a ser el pueblo de Brunete, un sector débilmente guarnecido por la 71 División del coronel rebelde Iruretagoyena. El 5 de julio de 1937 se desencadenó una tormenta de fuego sobre las líneas nacionales. Sus débiles posiciones defensivas fueron exterminadas sin problemas. Comenzaba la batalla de Brunete. El día 6, el avance del Ejército Popular había sido casi frenado, logrando el día 11 su máxima penetración las fuerzas atacantes republicanas. Las tropas de Miaja no eran capaces de avanzar más, pero habían logrado ocupar buenas posiciones defensivas. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos, gente! El 12 se puede dar por concluida la ofensiva del Ejército Popular. Pero a pesar de su victoria inicial, el 25 de julio de 1937, su ofensiva había fracasado. Como consecuencia de que fracasa entrar en Madrid por la ciudad universitaria y en punta, entonces piensan que por el avance por el Jarama y por el Tajuña es posible, es decir, en vez de entrar por el suroeste, pues entrar prácticamente por el este o por el sureste. Esto también fracasa precisamente por lo mismo, pues por la capacidad de las brigadas internacionales y su buen armamento. Y ahí también, al no tener superioridad numérica, pues no pueden entrar en Madrid.
y finalmente el tercer intento, que no lo llegó a ser, fue después de la batalla de Brunete, pero ya el año 37, cuando después de vencer en Brunete, Varela piensa que hay que ir hacia Madrid. Sin embargo, el Estado Mayor y el propio Franco, quizás por decisión personal, decide enviar un gran contingente de tropas para acabar con el Frente Norte y con la cornisa cantábrica, y de esa manera lo que hace es retrasarse la entrada en Madrid. La batalla de Brunete costó al ejército de la República cerca de 30.000 bajas y 20.000 a los nacionales. De cada dos hombres, ha afirmado el general e historiador Casas de la Vega, que participaron en la batalla, uno resultó muerto, herido, enfermo o prisionero. Madrid durante la guerra. Después de la batalla de Brunete, el frente de Madrid quedó prácticamente estabilizado hasta el final de la guerra durante 20 interminables meses. Solo hubo algunos bombardeos de aviación y de artillería. Recuerda Fernando del Pino que pasó toda la guerra en Madrid. No hubo muchos bombardeos aéreos sobre el casco urbano de Madrid. Más bien lo contrario. Fueron pocos y buscaban objetivos militares. Madrid fue bombardeada menos de lo que se ha contado, aunque para sus habitantes los ataques de la aviación nacional fueron una verdadera pesadilla. Recuerdo combates aéreos sobre la zona de Tetuán de las Victorias y entre, naturalmente, aparatos de las aviaciones que estaban en lucha, y la caída de un avión y un piloto que bajaba en paracaídas. El 31 de octubre de 1937, el gobierno Negrín se trasladó de Valencia a Barcelona, cada vez más cerca de la frontera. En estas mismas fechas, el coronel Vicente Rojo fue ascendido a general, a pesar de las derrotas que iba acumulando en su currículo y su falta de sintonía ideológica, aunque no de fidelidad, con el Frente Popular. Su nombramiento de jefe del Estado Mayor Republicano se produjo el 21 de octubre de 1937, el mismo día que los nacionales entraban en Gijón. En Gijón ya no hay hambre. Se distribuyen raciones por los soldados del Ejército Nacional. A finales de 1937, la situación de Madrid era terrible. La voluntad de resistir a cualquier precio que existía entre muchos madrileños en el otoño e invierno de 1936 y principios de 1937 había desaparecido. La anarquía a que sometían las milicias de retaguardia a la ciudad no lograba ser contenida. El hambre azota a la población civil sin que el gobierno fuese capaz de suministrar la ciudad de forma razonable. Los madrileños se vieron obligados a salir a los pueblos cercanos ante la carencia de alimentos que sufría la ciudad. Pero a medida que pasaba el tiempo, el asunto se ponía cada vez más difícil. Las tiendas se socializaron, las organizaciones sindicales montaron despachos y empezó el régimen de cartillas. Las cosas que se encontraban para comer variaban según la temporada. Lo peor que recuerdo me parece que fue en el otoño de 1938. Estuvimos más de un mes cenando unas pocas cebollas cocidas. Las patatas, las judías, los garbanzos escaseaban muchísimo y solo se conseguían de tarde en tarde. El pan, ya racionadísimo, era lo que yo, tan panero, echaba más en falta. Lo que salvó a Madrid en este aspecto fueron las lentejas, que solía haber en cantidad suficiente para no morirse. Al principio las escogíamos, separando las que tenían bichos. Más tarde iban adentro con todo, y las llamábamos lentejas con carne. De verduras comíamos toda clase de hierbajos de nombres desconocidos, que ya he olvidado. Un día apareció mi padre en casa, y venía con un saquito y descubrió una hogaza de pan con chorizo y torrezno. Tenía amigos que eran los que le proporcionaba verduras y algún alimento.
uno de ellos era el vendedor de escobas de barajas. Y esa es la única fiesta, porque yo, niño, pues empecé a bailar alegre y cantar, pues, porque lo demás era hambre, hambre y hambre. La moral de los defensores de la ciudad era cada día más baja. Los comisarios políticos se tuvieron que emplear a fondo. Las medidas represivas contra los derrotistas estaban al cabo de la calle. El SIM, Servicio de Información Militar, no solo amenaza con fusilar a los desertores, desafectos, traidores y cobardes, también con castigar a sus familias en la retaguardia. ¿Y qué diferencia hay entre ese Madrid de noviembre del 36 y ese Madrid de octubre de 1938? Yo diría que a lo largo de 1938, un Madrid sujeto a 400 calorías, el día que se tienen. Un Madrid, por lo tanto, con unas dificultades en la vida cotidiana enorme. Un Madrid que está recibiendo noticias continuamente de que la guerra se está perdiendo. Y un Madrid, una retaguardia, que está perdiendo la moral del triunfo y la moral de combate a pasos agigantados. Yo creo que la Guerra Civil Española, de una forma o de otra, es la primera guerra contemporánea, mucho más que la Primera Guerra Mundial, donde se tiene presente que la guerra se gana en el frente y en la retaguardia. Y la retaguardia republicana, por muchos motivos y fundamentalmente por el motivo del hambre, de las tremendas penurias que pasaban, fue en continuo decaimiento moral a lo largo de 1938. A la altura de marzo de 1939, la población madrileña mira escépticamente a unos y a otros, deseando de una forma o de otra que eso termine de una vez por todas. Y se acabó. Y ya no hay mayor capacidad de resistencia, ya no hay mayor moral de combate. El final de la guerra. El golpe de Casado. El 23 de enero de 1939, Negrín ordenó el tercer traslado del gobierno republicano, ahora de Barcelona a Gerona. El día 26, los nacionales entraron en Barcelona. El 4 de febrero de 1939, el presidente de la República, Azaña, el de la Generalidad de Cataluña, el del gobierno vasco y el presidente de las Cortes habían huido a Francia. Entre el 8 y el 13 de febrero de 1939, las tropas nacionales ocuparon todos los pasos fronterizos con Francia. La guerra en Cataluña podía darse por terminada y la guerra civil sentenciada a favor de los nacionales. Ha habido un indicio en febrero de que la guerra se acaba. El indicio es tan inocente como que el locutor de Radio Nacional dice: buenas noches. Caramba. No, no se podía decir buenas noches ni buenas tardes. Son saludos burgueses. Salud, camaradas antifascistas. Salud, en todo caso. En estas mismas fechas se siguen produciendo asesinatos de partidarios del bando nacional. En la frontera está a punto de ser asesinado el intelectual falangista Sánchez Mazas. Una trágica historia contada por Salvador Cercas en su novela Soldados de Salamina. El 10 de febrero de 1939 regresó el jefe del gobierno republicano Negrín a España para entrevistarse con Miaja. El gobierno pondrá su sede nuevamente en Valencia. El coronel Casado entró el 12 de marzo de 1939 en relación con el cuartel general de Franco en Burgos para negociar la rendición de Madrid. Yo creo que esta actitud de Casado o este escepticismo de Casado con respecto a la posibilidad de un triunfo militar queda reafirmado después de la batalla del Ebro. Y es lo que digo, a partir de noviembre de 1938, Casado parece que tiene muy claro que la única salida para una terminación, para una finalización, digamos, más o menos honrosa de la guerra civil por parte del bando republicano, es la negociación con el mundo franquista. El problema es que el mundo franquista está ganando la guerra y por lo tanto no va a precisar de ningún tipo de negociación.
A estas alturas de la guerra, la inmensa mayoría de mandos del Ejército Popular eran partidarios de terminar la guerra cuanto antes. Casado estaba apoyado por los socialistas Besteiro y Venceslao Carrillo, jefe de los partidarios de Largo Caballero. Contaba con el pleno apoyo de la CNT, especialmente del jefe de milicias anarquista Cipriano Mera, que estaba llamado a tener un papel fundamental en el final de la guerra en Madrid. Solo Negrín y, en cierta forma, Miaja y los comunistas seguían siendo partidarios de continuar la guerra. Esperaban que el estallido de la guerra mundial evitase la derrota. El 20 de febrero de 1939, los comunistas se lanzaron a una decidida labor de propaganda para lograr que el Frente Popular siga combatiendo. La Pasionaria, Lister, Hidalgo de Cisneros se volcaron en la campaña propagandística para continuar la guerra, al tiempo que los comunistas empezaron a detener a los partidarios de Casado, acusándoles de derrotistas. Los comunistas españoles no saben que Hitler y Stalin están acercando posiciones y que en breve empezarán a preparar juntos la invasión de Polonia. El 5 de marzo de 1939, Casado y sus partidarios anuncian la constitución de un Consejo Nacional de Defensa en Madrid para rendir la ciudad a Franco. El día 6 de marzo de 1939, Negrín abandonó España en avión con destino a Francia. Azaña, desde Francia, donde estaba hacía mucho tiempo, dimitió formalmente, siendo sustituido por Martínez Barrios. Vicente Rojo renunció, también desde Francia, a su puesto de jefe del Estado Mayor Central de la República. La España del Frente Popular se deshacía como un castillo de arena. Nos encontramos en la posición Jaca, el búnker donde estaba situado el cuartel general de Casado, jefe del Consejo de Defensa que se había sublevado en Madrid contra el gobierno de Negrín y los partidarios del PCE. Aquí llegaron los anarquistas del Cuerpo de Ejército de Maniobras de Liberino González, que avanzaban desde Alcalá de Henares sobre Madrid para terminar con los comunistas. Su llegada a la posición Jaca, a Madrid, supuso la derrota definitiva del gobierno y de los comunistas, el final de la guerra en Madrid y en toda España. Entre el 6 y 11 de marzo de 1939 se produjeron durísimos combates en Madrid entre los casadistas, partidarios de la rendición, y los soldados fieles al gobierno de Negrín y al Partido Comunista. Los combates son muy duros, lo que no impide a los comunistas madrileños, a pesar de lo terrible de su situación, asesinar en el Pardo a numerosos jefes militares republicanos y anarquistas que se presumía partidarios de Casado. La guerra entre casadistas y comunistas la terminó de decidir la llegada a Madrid de una columna anarquista de Cipriano Mera, que iba a cobrarse viejas facturas pendientes con los socialistas prorrusos y con los comunistas. ¡Por la República! ¡Fuego! Hubo una batalla en donde, además, con morteros y con baterías de cañones, en la zona de lo que es ahora el Parque de Berlín. Como recuerdo, después ya la entrada de los casadistas, concretamente de la columna de Mera, que estábamos enfrente de mi casa, había un solar donde jugábamos los niños. Y de pronto, pues, empezaron a pasar soldados, milicianos, y con sus fusiles y tal. Y enseguida se rindieron los comunistas. El domingo 12 de marzo, Casado logró hacerse con el control de la situación y anunció por los micrófonos de Radio Madrid que dominaba la ciudad. Con lentitud, las milicias comunistas fueron rindiéndose. Los coroneles Barceló, Bueno y el comisario José Conesa fueron acusados de rebelión. Casado ordenó detener a los culpables de los asesinatos cometidos en el Pardo. Mientras todo esto ocurría, las tropas nacionales, desde sus trincheras, veían todo esto con asombro y sin intervenir. El 14 de marzo de 1939, Casado se dirigió a la nación afirmando que su misión era lograr una paz honrosa,
y empezó a negociar con Francia e Inglaterra la forma de garantizar la huida del mayor número posible de frente populistas. Sabían que las represalias por los crímenes cometidos durante la guerra iban a ser enormes. Comenzaban las negociaciones para lograr la paz. En el cuartel general del Generalísimo se había decidido ya que la actuación de los casadistas no iba a cambiar en nada el resultado final de la guerra. Tres semanas no podían eliminar las responsabilidades de tres años de guerra. Franco exigió la rendición incondicional. Su decisión era firme. Ordenó a sus tropas entrar en Madrid. Los restos del Ejército Popular no ofrecieron resistencia. El jefe enemigo de la ciudad universitaria se entrega a nuestras fuerzas. Todo ha terminado en aquel histórico sector. Viene una compañía del Frente Rojo, como en las películas, con los pies en trapos, con los fusiles colgados con trapos, con correas, una cosa, no sé cómo llamarla, lastimosa y triste. Y al pasar cerca de nosotros, que se nos veía que no eran por las caras de cuscuálidas, que éramos indiscutiblemente perseguidos, el capitán, con caqui nacional, vestido de militar tradicional, porque los rojos habían llegado a la conclusión que el español medio respeta al militar vestido a la antigua y no respeta al capitán que dice que es capitán y va con mono. Bueno, pues ese ya estaba más civilizado. Entonces el teniente era, dice, compañía vista a la derecha. Y la compañía roja nos da vista a la derecha con el brazo levantado. Yo estoy loco. Pues es verdad. Casado, acompañado por muchos líderes republicanos, abandonó España por barco desde Levante. Franco permitió que muchos republicanos huyesen de Madrid al no cerrar las carreteras a Valencia. Pues han hecho bien, porque al mismo tiempo, cosa que nadie dice, y yo recuerdo, es que la Radio Nacional decía, cada dos o tres horas se comunica que la carretera de Valencia no será bombardeada. Yo me acuerdo la protesta de algunos de los perseguidos anteriores, hombre, no hay derecho a resalvante. Digo, no, eso es que no se quiere que haya un baño de sangre, que se haya el que pueda, y claro, la carretera se llenó de gente que huía, claro, con razón y con el consentimiento práctico del alto mando. Los republicanos como Besteiro, que se quedaron en España, sufrieron la dureza de la justicia militar de los vencedores, sin que se tuviese en cuenta su participación en la rendición durante las últimas semanas. El 28 de marzo de 1939, las tropas nacionales entraron en Madrid. Franco había tardado en tomar la capital 31 largos meses. Pasarán, respiran los marxistas, llevo pasado con alma y corazón. El no pasarán, acuñado por los defensores de Madrid, se convierte en ya hemos pasado, que cantaba con desparpajo Celia Gámez. Madrid va a ser ocupado sin lucha. El 1 de abril, la guerra había oficialmente terminado. Y el día 28 yo estaba jugando con mi hermano y con otros chicos en ese solar que he mencionado y de pronto por la calle Eugenio Salazar oímos mucho jaleo y de pronto un coche, como eran los coches de entonces que tenían un estribo, y unos falangistas, porque iban con camisa azul, agarrados en el estribo y saludando el brazo en alto, ¡viva Franco, arriba España! ¡Viva Franco, arriba España! Y claro, todos los chicos salimos corriendo, ¡mamá, mamá, que se acaba dado la guerra! Y por la calle López de Hoyos empezaron a llegar camiones de auxilio social, repartiendo pan y bueno, vecinos nuestros, una familia que eran familias de guardias civiles. Esa familia salieron las mujeres con banderas nacionales. Entonces, ¿qué se gritaba en Madrid por cientos de miles de personas? Vamos a los lugares, porque está muy bien pensado, porque ahí estaban los nacionales y los rojos, estábamos todos, ¿eh? Todos en forma nacional, pero no era verdad, claro, pues si no hubiera sido imposible la guerra. ¿Qué gritaban? Y bueno, ¿y qué gritaban y qué gritamos también nosotros?
Un, dos, tres. Madrid de Franco es. Lo que sí era emocionante era el Carrasol, porque el Carrasol, claro, tiene la ventaja que bien analizado, no tiene ni el menor contenido político. La Zona Roja cantaba en el Carrasol mejor que nosotros, ¿eh? Conocían perfectamente y se lo habían aprendido para el momento, porque eso era impresionante. El 1 de abril de 1939, tras 2 años y 8 meses de guerra, Radio Nacional, la radio fundada por los rebeldes en 1936, anunciaba el final de la guerra. Franco y sus generales entraban en Madrid. Habían logrado una victoria rotunda sobre los partidarios del Frente Popular. La guerra había terminado. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo